Hola amigos, esto es Godia Master, su canal de Pokémon Masters, y estamos en este nuevo video para hablar sobre que Dena nos escucha. Dena normalmente hace caso a lo que viene siendo la comunidad de jugadores en general de Pokémon Masters, obviamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta encuesta es como la primera vez que realmente hacen un feedback de mucho o de un contenido considerable de lo que ellos quieren o nosotros queremos más bien para ellos de repente tomarlo en cuenta. Está bastante bien y usualmente Dena suele tomar en cuenta lo que dice, digamos, la comunidad. Vamos a ver esta pequeña encuesta. Creo que termina el 27, así que si no la has hecho y estás viendo este video, ve allá, porque después no vas a decir, ah, yo no quiero aquello, ah, yo quiero aquello. No, nos están dando la oportunidad de hablar. Y si tu opinión es parte de la de mucha gente más, pues lo más seguro es que le van a prestar atención, sea ahorita pronto, sea después. Ok, vamos a esto. Una pregunta de cuántos combates libras al día aproximadamente. Pudiera decir, más o menos, está entre estas dos opciones, porque realmente ahorita no hay tanto que hacer. Depende de si hacemos residencia o no. Pero, en general, bueno, vamos a colocar como 20, porque de vez en cuando me lanzo a hacer mis accesorios que los tengo súper olvidados. ¿Qué aspectos de Pokémon Master te gustan más? Selecciona tantas respuestas como corresponda. No podemos, simplemente podemos 3. En este caso, yo coloco escenas de historia con jugadores o entrenadores. Me gusta mucho el lore Pokémon. Siento que si expanden más estas cosas estaría genial. Obviamente de la mano a una jugabilidad o algo. También me gustaría, por ejemplo, la residencia de batalla, que siguieran haciéndola más dinámica. Y me gustan mucho los eventos episódicos, que tienen tiempísimo que no lo sacan. Eventos legendarios, ya saben que poco a poco van saliendo. Sí me gustaría que lo modificaran, pero dicen que es lo que más me gusta. Me gustaban los eventos episódicos porque tenían su historia y todas estas cositas. Vamos menos de la mano con la escena de historia con entrenadores. Ok, fortalecer compis no tanto, hacer evolucionar estas cositas. La música me gusta muchísimo. Y bueno, otras cositas por acá. La pregunta 3, por ejemplo, pregunta, ¿qué aspecto de Pokémon Master te gustaría ver mejorado? Aquí es muy importante que hagan su opinión, porque estas cosas también están en base a lo que ya se ha hablado en las cartas anteriores, recuerden. Por ejemplo, más compis con traje S y atuendos de temporada, esto a mí me gusta mucho, porque de primero agregan personajes al pool de compis, además de los originales con sus Pokémon. Segundo, los atuendos de temporada, siento que es algo que no es beneficio nada más de nosotros, es beneficio para ellos. Ustedes no tienen idea de la gente que buscó a Nancy de Navidad loquísimamente, imagínense qué sé yo. Una Misty de tal cosa, o bueno, mucha gente que se sintió veraniega, yo no creo que llegue a pasar eso, pero cosas así, o sea, eso es lo que me refiero. Batalla más desafiante, me gustaría mucho. Más contenido o funciones que permitan interactuar con los compis, digamos que debe haber alguna forma de hablar con ellos, de hacer cosas con ellos. Menos tiempo de entrenamiento, también me gustaría. Hay muchas cosas que me gustarían, pero voy a elegir 3. Poder cambiar el atuendo y peinado de entrenadores favoritos, esto, de eso no han hablado nunca. Si quieren eso, pues háganlo de una vez. Entrenar y personalizar movimientos de mis compis y otras habilidades. Eso me gusta. Y también me gustaría más eventos. Pero me gustaría de repente variar más los compis aún más. Sería genial. Vamos a ver, pregunta 4. Las siguientes preguntas sobran el equilibrio de funciones de entrenamiento de compis. Cómo subir nivel, desbloquear nivel máximo o tablero de piedra compis. ¿Qué te parece el tiempo total necesario para el entrenamiento? Me parece que es bastante, sobre todo para lo que es Orbe Compi. Como ellos no están preguntando las tres cosas, me parece más que todo para Orbe Compi. Y al inicio es difícil para los nuevos entrenadores sacar, digamos, todo rápido, pues. Pero bueno, también las cosas llevan su tiempo. Otra pregunta, ¿qué opinas de los métodos utilizados para conseguir ciertos objetos como manuales de mejora, alto mando, Orbe Compi? ¿Es difícil saber dónde conseguirlos? No es difícil. No se pueden obtener muchos objetos de combate. Voy a volver a aplicar lo mismo, porque es más que todo para los orbes compi. Sí hay muchos orbes compi, pero yo quiero los orbes compi de regreso, los azulitos. Ok, ¿qué te parece el límite de intentos diarios? Aquí es muy importante que hagan su comentario, porque si no quieren el límite, pues mejor pónganlo acá. Se los están poniendo en bandeja de plata. A lo mejor le van a hacer caso, a lo mejor no, pero suelen hacer caso, así que hagan su votación. Ok. Digamos, por ejemplo, dice que es muy importante que son un límite diario, pero van a subir la cantidad de accesorios, de objetos obtenidos. Dice, por ejemplo, que hay un límite de 5 intentos al día como en super pruebas, pero que puedas volver a liberar un combate después de cierto tiempo. Eso está bien.
Al completar las 5 batallas, obtendrías premio equivalente a 50. Para mí esto está bien. Yo no necesito estar todo el día farmeando. Prefiero ir 5 veces, espero unas horas, 5 veces y así. Y si me van a dar lo mismo en 50 combates, pues, ¿qué voy a hacer yo con ilimitado? No, no sé. O bueno, es mi opinión, no sé qué piensan ustedes. Déjenlo en la caja de comentarios. Ok. Compis de temporada. Ah, bueno, ¿qué tipo de contenido te gustaría ver en el futuro? 3 respuestas máximo. Compis de temporada, compis de trajes S, compis nunca antes visto, nuevo contenido basado en Pokémon legendario, o sea, más combate legendario, los emblemas, yo lo quiero, contenido basado en personajes como alto mando y campeones, súper genial, características para tener la fuerza del equipo, eso está curioso, promociones que faciliten la obtención de objetos, esto me parece que lo hacen con los rallies más o menos, mejorar eventos para que sean aún más divertidos, también. Me gustaría también compis de temporada, lo digo de una vez, pero para la jugabilidad del juego quizás que los eventos sean más divertidos, más dinámicos, estaría mejor. Ok, ¿dónde sueles buscar información acerca de Pokémon Masters? Página oficial de Facebook, Instagram, Twitter de Pokémon Masters, sí. Cuentas de Twitter, Pokémon, no. Canal oficial de YouTube Pokémon, tampoco. Artículos en sitios web y temáticas de juego, sí pudiera ser. Boca a boca en redes sociales, otra específica, voy a colocar YouTube. Voy a colocar YouTube, porque es verdad que en YouTube hay, o no, no soy por lo menos yo el único, también hay más creadores de contenido que hacemos Pokémon Master, y de ahí mucha gente va y hace, digamos, vida, o digamos, se entera de muchas cosas, así que me parece que YouTube es otra forma de conseguir esta información. ¿Sigues alguna de las cuentas oficiales de Facebook, Instagram, Twitter, Pokémon Masters? Sí, las sigo a todas. Y pregunta número 8, ¿qué tipo de contenido te gustaría ver en la cuenta oficial de Twitter? A mí me gustaría de repente ver información sobre nuevos eventos, sobre nuevos compis. Y me gustaría mucho ver información sobre nuevas características. Guías sobre combates más difíciles, todas esas cosas son buenas para nuevos jugadores. Si ustedes piensan que lo necesitan, pues ahí está bien. A mí me parece que también está bien que lancen una guita, una cosa por ahí, para que ayude. Igual, bueno, nosotros también los ayudamos a ustedes con nuestro contenido, así que prefiero de repente que ellos en Twitter se encarguen de dar información para que nosotros estemos bien al tanto de todo lo que se viene. Ok, esto es toda la encuesta. Quiero tomar como, digamos, foco, o lo más importante, me parece que está bien que estén haciendo este tipo de cosas y espero que lo hagan más seguido. La recompensa de 300 gemas realmente da igual. Son 300 gemas, la vamos a ver en agosto, imagínense ustedes, casi para el año de Pokémon. Pero lo importante es que nosotros le demos esta información a Pokémon Master, porque esto ayuda a mejorar el juego. De igual forma, cuando tengas alguna inquietud, hay una opción en el juego que te permite dar un comentario sobre diferentes tópicos, ya sea contenido, ya sea tienda, ya sea otras cosas. Ahí lo pueden colocar y Pokémon Master sí escucha, Pokémon Master escucha. Antes que todo, suscríbanse al canal. Bueno, se suscriben al canal con la campanita para que se enteren de todo lo que se viene en el nuevo video o las nuevas, digamos, cosas que voy a estar sacando. Voy a estar retomando los tableros compi. Y bueno, esto es básicamente todo. Le damos enviar y con eso ayudamos a la comunidad, porque realmente lo que estamos haciendo es ayudar a la comunidad de Pokémon Masters de esta forma. Me gustaría también, que se me olvidó antes de comenzar el video, es saludar a las personas que comentaron el video pasado. Recuerden que bueno, ya falta poco para lo que viene siendo el data mining y tenemos que estar bastante pendientes para que no nos pase que nos quedemos todos así sin gemas. Así que guarden un poquito. Si quieren lanzar por Xtilix, les recomiendo que lo hagan después del data mining. Ok, bueno, está difícil ver los comentarios por acá, así que bueno, me despido de ustedes. En el próximo video estaré saludando a las personas. Así que nos vemos en el próximo video de Godie Masters. Recuerden seguirme en Twitter, Facebook, Instagram, Godie Masters. Y abajo está el link de la descripción para el WhatsApp y el Discord para que vayan y se unan a nuestra comunidad. Pokémon Master nos escucha y vayan a hacer la encuesta. Chau, chau.